A ver. Porfis. Estoy en la grabación. ¿Me diriges dónde está la ventresca? La ventresca, ¿dónde está? ¿Me guías? Yo te sigo. Ya, sí. Tienes que levantarlo porque no lo veo. O sea, levantar la cajita. Ya, ¿me la puedes abrir? Oh, oficial. Esto. No, abrirla acá. Ah. Para que puedan apreciar. Ajá. ¿Cuántas vienen? 24, ¿no? 40. 40 vienen en una caja. Sí. Dos camas de 20. En una caja vienen 40. Bien. O sea, todo esto es la ventresca. Sí. Gracias, Abelito, eres muy amable. Eso es solo lo que es a uno. Todo, todo, todo. Y ya voy a entrar adentro, así nomás, no te preocupes adentro. ¿Ya? Solamente es para poder hacer el trabajo. Gracias, Abelito. Días, ¿podría darle una entrevista para una encuesta? ¿De qué? Dígame, ¿este vive acá por el cercado? Claro. ¿Cuántos años tiene? 83. ¿Usted es profesional universitario, técnico, jubilado? Soy jubilado. ¿Conoce usted el producto de la conserva ventresca de aquí? No, no conozco. ¿Cuáles de los siguientes aspectos le atraen del producto la ventresca? Pero antes de que usted me conteste, le puedo dar una explicación verde de lo que es la conserva ventresca. La conserva ventresca de atún está con aceite de oliva y es exclusivamente de la pancita de la conserva del atún, en este caso, como estoy señalando, y tiene un sabor exclusivo, es delicioso y aparte que es natural, ¿no? Que está hecho con aceites de atún, perdón, con aceite de oliva. Si usted la, ¿qué opina usted si la opinión de este producto que le acabo de explicar? Bueno, me imagino que será igual que los demás pescados, con un sabor especial debe tener. Ok, me parece interesante, muy interesante, neutro. Claro, interesante, muy interesante. ¿Estaría dispuesto a probar el producto de pesca? Por supuesto que sí. Por favor, díganos cuál o cuáles son las razones por las que no le atrae el producto a la ventresca. Por decirle, no lo necesito, no lo conoce, pues es exclusivo, por la marca. Por la nueva marca debe ser especial. Ya. Ya, señor.